largaron la sexta competencia preferencial. Don Eufronio Cabrera. Trata de hacerla en los tramos iniciales por el flanco exterior de la pista, el 5, Gingerlock. Corre con medio cuerpo de ventaja su ubicación del número 3, yo te aviso. A la tercera ubicación se viene desempeñando el número 2, Juncal. Cuarta ubicación para el número 1, bueno, a la cabeza se coloca el 1 al palo. En la sexta ubicación viene actuando el número 7, vamos, todavía viene cerrando la marcha el número 6, desconsolada. Los competidores enfrentan la señal indicatoria de los primeros 400 y la puntera es el número 5, Gingerlock. Corre con 3 cuartos de cuerpo a su ubicación del 2, Juncal. A la tercera ubicación lo va haciendo el número 3, yo te aviso. Cuarta ubicación para el número 1, bueno, a la cabeza se coloca el 1 al palo. Castigando viene el número 6, desconsolada, adentro queda el número 7, vamos, todavía pisan el tiro derecho final. Faltando 500 metros para el disco. La punta es el 5, Gingerlock. Corre con medio cuerpo de ventaja sobre el 3, yo te aviso. A la tercera ubicación se viene desempeñando el número 6, desconsolada. Viene ganando posiciones por dentro del 1A al palo. Los competidores enfrentan la señal indicatoria de los últimos 300 metros. La punta es el 5, Gingerlock. Mantiene 2 cuerpos y medio de ventaja sobre el 3, yo te aviso. Entra a descontar dentro del 1A al palo. Los competidores enfrentan los últimos 150 metros. La punta es el 5, Gingerlock. Corre con 3 cuerpos de ventaja sobre el 1A al palo. Los competidores se enfrentan a los últimos 50 metros, firme, fácil, de vanguardia, el 5, Gingerlock, corre con ventajas apreciables, cruzaron el disco.